tener las receptores, los dones del Espíritu Santo para que como Jesús podamos pasar por el mundo haciendo el bien. De esto se trata. Además, la invitó a vivir su vocación como esposa al lado de Daniel, como madre amorosa y tierna de sus hijos, María la Soñadora, Rafael, Inge. Y también la invitó